Este premio que recibió la municipalidad, sí, en un concurso internacional, y la municipalidad fue premiada por su trabajo que estuvo haciendo de desarrollo social durante todo este tiempo sobre la red de acción social que crearon. Así que fue premiada. Vamos a verlo. Social que creamos de manera conjunta con todas las áreas de gobierno que profundiza permanentemente el intendente Daniel Gómez Gesteira, y con las instituciones intermedias, la participación de más de 65 instituciones que fue fundamental a cada rincón y a cada ciudadano. La economía, tanto que nuestra actividad principal de la ciudad es el turismo, llegamos a más de 30.000 personas en una primera etapa, cuando lo hicimos cuidando la salud de estas personas, de todos los vecinos que habían solicitado esa ayuda, llevándole los módulos alimentarios y medicamentos puerta a puerta, como bueno, ya lo hemos comentado en reiteradas oportunidades de cuál fue el mecanismo, y en una segunda instancia que estuvimos en puntos estratégicos, centros vecinales y lugares municipales que se entregaron los módulos alimentarios, brindando esta ayuda accesible a cada vecino de Carlos Paz. ¿Continúa este trabajo? Sí, hoy tenemos la transmisión de referente al concurso, ¿sí? Hoy tenemos la transmisión por el canal de Chile en el Smart City Expo Chile. ¿Cómo fue que se decide participar en este concurso? ¿Uno se inscribe de manera voluntaria? Bueno, al estar participando permanentemente en los foros de Smart City, en los... En las capacitaciones nos recibimos invitaciones, así que bueno, el coordinador Alejandro Requena recibió la invitación y decidimos plasmar en este concurso la realidad, lo que habíamos realizado con las instituciones intermedias, que vuelvo a valorar el trabajo de todas las personas que se involucraron en esta tarea. Y bueno, fuimos dos municipios, la comuna del Bosque de Chile y el municipio de Carlos Paz, que fuimos premiados en Latinoamérica y Caribe. Bueno, un premio muy importante, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. La edición de Gobernarte, que es un premio que ya lleva más de 7 años, el BID entregándolo, convoca con distintas temáticas cada año. Y este año la temática principal era cómo se habían adecuado los gobiernos en el contexto de la pandemia. Cuando recibimos la invitación, como bien decía Marina, decidimos participar, y en más de 127 países que concursaron, había tres categorías. Nosotros estuvimos dentro de los premiados junto con la Municipalidad de Chile del Bosque en aquellos municipios con menos a 100.000 habitantes, ¿no? Así que la verdad que lo innovador es lo que premia el BID. El cambio de enfoque que se le dio principalmente en este contexto de ayuda, donde el gobierno salió a reclutar a las organizaciones civiles de la ciudad, intermedias, y ellos fueron a buscar la información de aquellos ciudadanos que necesitaban alimentos, que necesitaban medicamentos u otro tipo de ayuda. De ahí se instrumentó todo un proceso de manera electrónica, en donde se llenaron planillas, eran enviadas a la municipalidad. La municipalidad llamó por teléfono a cada uno de los beneficiarios con un staff de gente preparada, en donde a través de un cuestionario y de ciertas preguntas determinaba si se recibía o no la ayuda. Y lo importante de esto también fue el contar con un software munidigital que es desarrollado por una empresa de la ciudad de Córdoba, que nos permitió geoposicionar a cada ciudadano en su domicilio y armar una logística de distribución, disminuyendo los costos y haciéndola efectiva. Entonces, con vehículos oficiales, en el primer tiempo de la pandemia, íbamos puerta por puerta entregando la ayuda que cada ciudadano necesitaba. Y logrando resultados realmente increíbles, más de 7.200 familias en un módulo alimentario que estaba pensado para 4 personas aproximadamente, recibieron durante los 8 meses de pandemia una ayuda que en una primera instancia era cada 15 días, después se espació cada un mes y luego se llevó a una vez por mes, y después se trasladó a los centros vecinales y en distintos lugares de la ciudad para entregarlo. Así que muy contentos con el BID, en realidad... una oportunidad muy buena poder estar jugando las grandes ligas con,
con municipios como Sao Paulo, como Bogotá, Colombia y demás, que participaron también de este concurso, y contentos por el esfuerzo que se dio de todo el equipo municipal. Si bien Modernización gestionó esta solución y la llevamos adelante, fue el cuerpo que le pusieron todos los empleados municipales de distintas áreas afectadas, de desarrollo social, seguridad, ambiente, mucha gente que colaboró, no quiero dejar a nadie afuera, pero era un semana a semana en esos primeros meses y aún continúa este programa. Bien, importante esta distinción por el gran trabajo que se hizo. Bueno, más allá de que hay mucha gente que piensa que desde el municipio no hicieron nada, que se rascaron, digo, me parece que la movida entre municipio, iglesias, centros vecinales, clubes, da la sensación de que estuvieron a la altura de las circunstancias, por lo menos aquellos que más o menos estuvimos viendo de qué se trataba.